Macron, Macron, Macron. Y empieza el partido de All Jones y Cobos en menores. De Grey House, ahí es Scrum. Try para Cops. Y erra el penal, así que 5-0 el marcador a favor de Cops. Pero te sale la line a favor de Cops.
Muy buena continuidad de Cops. Trae de Cops nuevamente. Adentro la pelota. Marcador parcial 12-0. Todo recuperado por Cops.
Croy para Kops nuevamente. Marcador parcial 19-0 a favor de Kops. Nuevamente try de Kops. Adentro, marcador parcial 26-0. Thank you.
Balón recuperado por Earl Jones. Termina la ventaja. Y hay scrum a favor de Earl Jones. Hay line out a favor de Cops. ¿Qué pasa, hombre? Pelota imparcial, así que se vuelve a repetir el line a favor de Earl Jones ahora. Y la recupera Cox. Recuperada por Earl Jones. Vuelve a la marca inicial del no-con, así que hay scrum. Trae nuevamente para Cops. ¡33-0! Termina el primer tiempo a favor de Cops. Y comienza el segundo tiempo de Cops. Earl Jones, categoría M14 o M16.
Ahí no con Scrum a favor del Jones. Recordamos el marcador parcial 33-0. La recupera Cops. Scrum para All Jones. Buen tackle de parte del jugador de Rejos. No con, pero el árbitro no lo vio, parece. Muy juego del suelo, pero Kopf domina el rack. La pelota nuevamente de Kopf. Sigue en posición de Kopf. Y ahí trae nuevamente para Kopf. Y el segundo tiempo comienza con otro try a favor de Cops. Convertido, así que 40-0 el marcador parcial a favor de Greyhounds. No sé. Se reitera la patada por orden del árbitro.
try de Kops nuevamente. Marcador parcial 47-0. Muy buen rugby por parte de los niños del Playhouse. Tienen muchos problemas con la defensa de Jones. Por lo general siempre erran el primer tackle. Y eso le da facilidad a Cox para poder meterse en los espacios que esto genera. Pelota recuperada por el Jones. A ver si logran hacer descuento. Logra romper la defensa al Jones. Pelota del Jones. Recuperada por parte de Kof. Y se viene el contraataque. Puede ser medio trae. ¡Buena! Y ahí trae nuevamente de Kops. Marcador parcial 54-0. Buena obtención por parte de Greyhouse. Un jugador del Jones resentido. Filtro jugador del Jones. Pelota, paso primero. Juega ese balón. Abajo el tackle del Jones. Abajo el tackle. Abajo el tackle. ¡Fuerte! Está bien. Ahí no con. Volvemos al scrum a favor del Jones.
Muy buena defensa de Craig House. Recuperado por el dios. Line para Craig House. Trae para Craig House. Este jugador ha marcado como 3 try muy desequilibrante por parte de los dueños de casa. Con el último try, el marcador parcial queda 61-0. ¡Viene! 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 ¡Viene!
Macón. Hay scrum a favor de Olders. Pero vuelvo al cuadro anterior. Ahí va la ventaja. La pelota se mantiene a Cops. Sale jugador de Grey House, así que hay line out a favor de Old Jones o el colegio Saint Jones, mejor. No con del Jones, pero hay ventaja a favor de Cops. Nuevamente trae para Grey House. Marcador parcial. Si mete la patada, 68-0. Partido terminado. Gana Grey House y queda un tiempo más. Y comienza el tercer tiempo entre Saint John's versus Grey House. Marcador parcial 68-0 a favor de Grey House. Thank you.
Recuperada por parte del Jones. Creo que fue pelota atrás. Fue pelota atrás, así que hay scrum. De la línea de touch, así que hay line out a favor de Craig House. Nuevamente trae a favor de Craig House. Marcador parcial 75-0 a favor de Craig House. Más,
siguiente try para Craig House por un error del line de St. John's. Marcador parcial 82-0. Trae de Cops nuevamente. Marcador parcial 89-0.
este try a favor de Grey House. Y 6-0 marcador parcial. Ay, scrum a favor de All Jones. Balón recuperada por Grey House. Terminó el partido.
y gana Credit House. Se despide Mark Kronik.